solo quitas, desorientas, en dos capullos bien abrigadas, con sueños nuevos, ya solo falta no ser lo necesario, el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes, ahí viene nuestro milagro. Estamos ante un entorno laboral muy volátil. Aprende cada día, reinvéntate. Tenemos a la siguiente modelo, la señorita Ana. La estudiante que hizo el peinado, Chura Marlene. Queremos mencionar que todas las modelos vienen de Easy Productions. Hermosos modelos con unos peinados de fantasía, hechas por las estudiantes, que ahora se convierten en estilistas. Nuestra modelo, Gaby, presentando el trabajo de otro estudiante, Rosario González. Thank you.
se aprende por medio del estudio, la sabiduría por medio de la observación. Presentándonos los peinados de fantasía. Estudiantes de Infinity Beauty Academy lo hicieron para presentarles el día de hoy a todos ustedes. La estudiante Estefanía Portillo nos presenta otro trabajo a cargo de la modelo Hilaria. Estudiante, segundo trabajo, en presencia de la modelo Sandra. Se pueden volver realidad. Si tenemos el coraje, tenemos a Yesenia, también por el trabajo de Estefanía Portillo, presentándonos su tercer trabajo de esta tarde. Estos son trabajos laboriosos que nos muestran la habilidad de estos estudiantes que hoy logran coronar con éxito esta carrera que ellos han elegido para su vida. Se representa a otro estudiante que se graduó hoy. Se presenta a Rebeca. Por habernos brindado estos modelos que hoy muestran el trabajo de los graduandos. Alejandra,
nos muestra hoy el trabajo de Lady Vargas. Otro trabajo espectacular, con la fantasía que han aprendido con la academia. Un aplauso gigante para el cierre de esta primera parte de la presentación, con esos, ese colorido maravilloso y ese trabajo fino de fantasía en peinados. La bandera de Colombia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Ecuador. Bueno, los tres países tienen la misma bandera y es hermoso. Se ven lindos los colores, pero nos dicen que representa al Ecuador. Un fuerte aplauso para estos modelos que nos han regalado tanta belleza en esta primera parte de su presentación. El agradecimiento especial a Easy Production. Cambio Modelos. Este producto tiene la mujer actual. Vino profesional. Seguramente muchas de nuestros familiares, nuestras hijas, estarán luciendo algún día de los peinados y el trabajo de quienes se graduan. El aplauso, el cerrado aplauso para estas obras maravillosas que nos traen estos modelos hoy en este desfile. Vamos, por favor, un fuerte aplauso. Gracias a Rosa Maturini, Irma Rosario, Francis, Estefanía, Rebeca, Beatriz, Lacey, Blanca y Gioconda por regalarnos
este colorido de sus trabajos. También en las modelos de Easy Producciones, ahorita Tania, Ana, Sheila, Gaby, Lester y Dania, Sandra, Yesenia, Amy, Alicia, Alejandra, Stephanie y Marlene, por estar presentes con nosotros. Y el aplauso para nuestro modelo. Violeta, recuerda otro trabajo de las graduadas de hoy. Tenemos a la siguiente modelo, Patty en pasarela. Que uno puede lucir en fiestas, ceremonias, matrimonios y todos los eventos donde asistimos a lucir. Luciendo peinado de gala esta tarde, nuestra modelo Noelia. Hermoso trabajo de cara. Recordemos que la belleza comienza en el momento en que tú decides ser tú misma. Por eso las mujeres siempre están elegantes y mostrándonos esta noche este trabajo hermoso que presentan las alumnas que hoy finalmente llegan a coronar con éxito esa carrera que han tomado para su vida. Tenemos en pasarela nuestra modelo Alice. Thank you.
cerca de mí, realmente ha tenido muy buenos resultados, pues el trabajo de los alumnos que hoy se gradúan.
de verdad. Calificamos no solamente el peinado, sino el tiempo que
quien se llevaron en la hora los peinados. Como todos ustedes saben, nosotros somos estilistas, tenemos salón, tenemos experiencia en cabello y nosotros sabemos cuánto tiempo se han llevado haciendo estos peinados. Y les pido que le den un aplauso a todos, porque realmente todos son ganadoras. Y por supuesto también a los barberos, calificamos los mejores cortes porque queríamos saber que tuvieran el mejor acabado, que es borrar la línea de los lados y lo que son los contornos y la limpieza del corte que tiene que ir impecable. Y de fantasía, porque son peinados que son de fantasía, es que ustedes van a decir, ay, ¿quién se va a hacer ese peinado? Pero en los carnavales, festivales, se usan estos peinados. Y déjenme decirles que los peinados de fantasía son los peinados más caros. Pueden costar desde $200 hasta $1,000. So, esos son los peinados que las estudiantes debieron de haber enfocado más porque son los mejores pagados. De ahí seguimos con gala. La gala, los peinados que ellos usan, significa también el vestido. El vestido va de acuerdo al peinado. Y realmente yo pienso que escogimos las mejores personas de las que ganaron. Muchas felicidades y gracias a todas las que participaron. Y a continuación le van a decir quién ha ganado. No, pero no me dijo, me hizo toda la presentación, le dijo cómo iba a ser la puntuación, pero cuando yo estaba ahí escuchaba ponete al costado, no, más de otro lado. Cuando le di el micrófono no me hizo ninguna indicación. A ver, nuevamente, la indicación, ¿cómo están las chicas? ¿Están presentables? ¿Cómo tienen que ponerse? Iván, por favor, contratala. Realmente sí, están, bueno, los colocamos como van a ser, el primero y el segundo lugar. ¿Okay? ¿Quieres que lo diga? Ok, no, muchísimas gracias, vamos a aprovechar y vamos a hacer publicidad antes que nos voten y nos quiten el micrófono. ¿En qué salón trabaja usted? Trabajo en Rose Hair Salón. Ya saben, chicas, si ustedes quieren, señoras, jóvenes, un buen corte, tienen que ir a Rosa Hair Salon. Rosa Hair Salon, ¿dónde está ubicado? Silver Spring, Maryland. Un poco lejos, pero va a valer la pena. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a continuar. Bien. Vamos a tener entonces al segundo lugar de barbería. A Luis. ¿Dónde está Luis? Luis, por favor, pase adelante, que nosotros probamos por minuto. Vamos, Luis. Muchas felicidades. El segundo lugar de barbería ha sido para Iván, el modelo Iván. Y el primer lugar en barbería también Luis, con Ferris, el más grande de los modelos de esta tarde. Ferris. Luis. Luis, ¿te llevaste el primero y el segundo? No, Stephanie. Me están confundiendo. Barbería, sí. Ferris, el primer lugar. Ok, perfecto. Ferris fue el primer Ferris, lugar. Primer lugar. Y mejor corte. No, él quiere que le aplaudan más. Ya ven su carita. Muy bien, Ferris. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, el segundo lugar es para el número 10. Vamos con el área de fantasía. Es el segundo lugar en fantasía. A la otra, ¿no era de Ana? También vamos a pedir, no importa cuál, igual ganó. Ahora sí, vamos a presentar el primer lugar. Modelo número 1, paso al frente. Y la ganadora es Sandra. Estefanía. ¿Se llama Estefanía Sandra o solo Estefanía? Oh, Sandra es la modelo y Estefanía es la futura cosmetóloga. Denle un fuerte aplauso a Estefanía y Sandra.
Lazy. Me pusieron mal los nombres. ¿Quién fue la persona responsable? Números. Ustedes corríjame, ustedes ganaron. Beatriz, la futura cosmetóloga y la modelo Andrea. Muchas gracias por la corrección. Ustedes saben, esto es en vivo y los errores están permitidos. Pero no me vayan a descontar. Ok, esta vez no voy a cometer errores. Tengo el micrófono, voy a ir. Me voy a poner en medio de las dos. No quiero cometer errores ni que me abucheen. Dime tu nombre. Marlene. Marlene, estamos bien. ¿Y la modelo? Patty. Patty y Marlene se llevaron el primer lugar. Un fuerte aplauso para este dúo. Muchas gracias, ¿no? La señorita Luna Díaz, igualmente, es reconocida por Infinity Beauty Academy con una placa que muestra que hoy dijo presente para apoyar a este evento. La señora Rosa María Agudo. A la señora Rosa María Agudo. La señora Violeta Vargas. Señora Violeta Vargas, no se me escape y no se me vaya. Infinity Beauty Academy le hace entrega de este reconocimiento por haber estado presente el día de hoy. La señorita María Rubí Miranda. La señorita María Rubí Miranda, por favor. Infinity Beauty Academy le hace un reconocimiento especial por su trabajo. Muchas gracias por el apoyo haber hecho en lo que es el make-up. Quedaron todas hermosas. Muchísimas gracias, María. Ahora sí, la señora Rosa María Rudo. Jenny. Un aplauso para la diseñadora Rosa María Agudo, que hoy dijo presente para apoyar a los nuevos profesionales de Infinity Beauty Academy. Vamos a pedirle a nuestra modelo que no te me vayas, tienes que quedarte acá porque vas a hacer los reconocimientos. Vamos a llamar a Dayani.